¿Qué creen que me pasó con esta lijadora? Ya no tiene la misma fuerza que cuando la compré. Miren, ya ni siquiera da. Miren. Bueno, entonces aquí, pues quiero yo pensar que ya no dejar los carbones. Entonces, pues vamos a desarmarlo para ver cómo o qué es lo que puede ser que esté fallando. Así que, pues vamos a quitarle los tornillos para ver si son los carbones lo que ya no jalan. Así que miren, aquí tiene cuatro tornillitos. Pues miren, aquí ya quedó desarmada. Vamos a quitarle porque si se siente un poquito duro. Más sin en cambio, el rotorcito de adentro se mira bien. Pero si se dan cuenta, lleva pues unos valeros. Entonces pueden ser los valeros que también ya estén acabados. Miren, pues aquí está los carbones. Y siento yo que carbones todavía le quedan. O sea que no están tan pues acabados. Entonces, pero bueno, como quieran lo vamos a sacar. Miren, se miran buenos. Este también se mira bien. Entonces, vamos a sacar el. Pues miren, aquí le estoy dando vuelta a lo que es los valeros. Y pues se miran bien, no se mira que estén. No están amarrados, que por eso no quiere jalar. Entonces, pues yo creo que voy más por que puede ser que sean los carboncitos, aunque se ven buenos como quiera. Hacer una prueba, porque en muchas ocasiones este sistema que tienen como para moderar la velocidad o algo así tiende a quemarse, a dañarse. Entonces quiero también hacer una prueba eliminando ese, porque la lijadora no tiene mucho tiempo que se compró. Entonces miren, vamos a mochar esto para ponerlo directo, en caso de que le estoy dejando este pedacito de cable para no, digamos, que no zafar eso, por si sigue, porque los carbones se miran bien. Entonces, por si sigue igual, lo vamos a poner en ese lugar y vamos a hacer la prueba con otros carbones. Pero la verdad es que se miran bien los carbones. Entonces me surge la duda de que posiblemente pues vaya a ser, porque les digo, los carbones sí se no se miran tan, miren, tan acabados. Entonces, bueno, quiero pensar que a lo mejor ese sistema que tiene puede que se haya se haya chingado ese. Entonces vamos a hacer un cáliz para ver si así es como puede funcionar. Entonces aquí ya vimos que esto no está amarrado. Entonces vamos a darle por ese lado de que. Mira, aquí me estoy dando cuenta de algo, que
Se lo voy a quitar para poder acomodar bien el, para poder acomodar bien el empaque este. Entonces aquí tienen los tornillos. Ahí está, pues ahí gira, digo, dentro de lo que cabe. Ahí gira bien. Más que sin, en cambio, este se me hace que es el que la está calabaciendo. Entonces, miren, vamos a armarla sin esto, solamente así como está esto. Creo yo que no es necesario, ponerle este plástico. Es como para el polvo, pero se lo podemos poner, o sea, al último. Entonces vamos a armarla así y la vamos a probar así a ver qué. Voy a meter un poquito más para que aprecien más cómo es que hay que meterlos. Hay otros, no todos vienen igual, pero creo que este es el que más me ha tocado más fácil. Entonces, quiero pensar yo que cuando le cambian los carbones, o sea, viene de otra, vaya, que si sí te da la posibilidad de, me imagino que ha de venir con unas pinzitas o algo así diferentes. Entonces aquí el punto de todo esto es que pues tú puedes hacerlo, de que tú te animes a desarmar tu propia lijadora para que vaya, le vaya sabiendo con los tornillos para calarla a ver qué, porque como les digo, los carbones como quiera sí se ven buenos, no se ven desgastados. Está jalando como si, nada. Entonces déjame, voy a poner ese plastiquito que le acabo de, el que lleva es como un, como cubre polvos, como que siento que eso también puede estarle ahí probando algo. Mira, se siente un poquito dura, pero bueno, ahorita lo vamos a probar para ver qué es lo que realmente tiene. O si, miren, le falta un tornillito, ya partió su tornillito, chingado, pero bueno, a ver. Miren, sigue siendo lo mismo. Entonces, a ver, vamos a quitárselo como debe. Ahí está girando, pero no hace la función de lo que normalmente haría una lijadora. No sé por qué no funciona como debería. La voy a volver a desarmar y voy a ponerle esta pieza otra vez y voy a ver qué es lo que hace, porque quizás puede que el plástico que tenía aquí es lo que hacía que se atorara, y a lo mejor este sigue funcionando. Entonces lo voy a volver a poner y ahorita ya les muestro qué es lo que puede ser. Si es esto, pues hay que conseguirlo. Entonces déjenme checarlo y ahorita les muestro qué es lo que está pasando. Ya le volví a poner la misma pieza y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Solo hace esto. Entonces ahorita voy a investigar a ver qué, por qué hace eso.
La verdad es que desconozco del tema, pero quise pensar que pues eran los carbones. Entonces lo voy a investigar para ver dónde puede estar la falla. Pues miren, como ya hicimos una prueba de checamos los carbones que estuvieran jalando bien, y también esta pieza pues checamos de que estuviera jalando bien. Acabo de investigar y también este es un punto que debemos revisar. Una vez quitando esta parte, vamos a encontrarnos con esta piececita, y nada más es de quitar este tornillo y ya sale esta pieza. Y si nos damos cuenta, miren, esto está pues amarrado, esto está, o sea, completamente amarrado. Entonces vamos a ver si podemos cambiar el, ya sea el valerito o vamos a ver qué le podemos hacer aquí. Si podemos cambiar puro valero, conseguir uno, y pues ya se lo ponemos y a ver qué es lo que hace. Entonces déjenme intento quitárselo o ver cómo es que lo podemos zafar para que tenga pues movimiento y no esté atorado. Miren, me estoy dando cuenta que este plastiquito como que se sobrecalentó, no sé qué es lo que habrá pasado. Entonces estoy tratando de quitar, digamos, que todo lo que obstruya el movimiento de esta pieza. Entonces quiero limpiar eso y para ver si el barrito todavía puede funcionar, echándole pues un floja todo, a ver qué le echamos para ver qué funcionase. Este plastiquito, no sé si lo alcanzan a ver, ese plastiquito como que se calentó, se derritió y como que pienso yo que entró a esta parte donde van los valeritos. Aquí lleva un plástico, en dado caso que ustedes lo revisen y el valero vaya, tenga, se le vean ambos lados. Aquí también un tripero. Miren, lo que estoy viendo es que este plástico se recalentó, se derritió, y por eso es que atoró los valencitos del valero, porque todos se ven bien, se ven completos, no se ven quebrados ni nada. Entonces quiero pensar que este plástico es el que ocasionó pues todo esto, que se atore. Entonces voy a acabarle de quitar ese plastiquito para quitar la tapita y echarle afloja todo y grasa para ver qué es lo que hace. En dado caso de que el de ustedes no se vea así, pues nada más es de quitar este plastiquito, limpiarlo con gasolina y le pones grasa y otra vez lo vuelves a tapar y ya va a jalar. Entonces déjenme hago eso y ahorita les muestro más. Apenas terminé de quitarle ese plástico que les dije que se veía como si estuviera derretido, y esto ya empezó a girar, a moverse. Entonces pues al parecer esa era la falla que tenía, que se sobrecalentó ese plastiquito y empezó a derretirlo, y eso es lo que atoraba los valencitos de esa pieza. Pues miren, ya después de quitarle el plastiquito, pues ya pudo dar vuelta. Miren, solo que pasó algo, que se me aflojó un poquito este plastiquito, o no sé, si me imagino que el valero pues tiene que entrar a presión. En este caso como que empezó a girar todo, será porque estaba amarrado también, porque ahorita que ya le eché la afloja todo, pues ya solamente giró, digamos, que la parte de adentro que debería de girar del valero. Pero como quiera, le metí, miren, unas dos pijas para que sostengan un poquito la base del valero. Entonces pues así ya quedó. Ya le eché aquí la afloja todo. Ahorita le voy a poner tantita grasa también para que no gire así nada más en seco. Y pues vamos a ponerlo y a probarlo a ver qué es lo que hace. Ahí puse la pieza. Vamos a ponerle el tornillito.
Ahí está. Yo creo que ahora sí le vamos a poner este plástico porque pues pienso yo que es necesario. Y pues yo creo que esto no era lo que impedía que girara, más que era el puro valero. Entonces ahí ya le pusimos. Pues miren, ahora sí ya llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si esa era la causa de por qué nuestra lijadora no andaba jalando. Ahí está. Pues ahí está. Ese era el problema. El valirito de esa pieza. Pero como quiera, ya vieron cómo, vaya, cómo la desarmé. Cómo revisamos los carbones. Cómo revisamos la pieza. También que hace aumento de velocidad. Esta. Esta está jalando bien. Los carbones también tenía bien. Y entonces, pues esa era la pieza. Tengo otra lijadora que también así la dejé ya. Miren. Esta ya está más viejita, pero igual pasó lo mismo. Aquí sí pasó que se me quemó. Ahí hice un video de que por qué fallaba eso. De esta cuando reciente que la compré. Y esta también hace lo mismo, miren. Mira, igual. Entonces, la verdad es que no tenía conocimiento de eso. De qué era lo que hacía esa falla. Entonces, pues igual. Ahorita me voy a poner a destapar esta. Para ver que ese era la falla. Bueno, pues es el primer video de este año 2024. De verdad, de todo corazón les deseo que este año sea mejor que el anterior, que todas sus metas se cumplan y que Dios los bendiga siempre. Así que gracias por todo el apoyo. Con este video empezamos este año y ojalá que a ver si podemos llegar a los 10,000 seguidores. Ya somos 3,600 y friecita. Ojalá que este año me ayuden a llegar a los 10,000 seguidores. Para eso te pido que me regales un like. Eso me ayuda a que llegue a más personas. Igual suscríbete. Si puedes, compártelo. Y te lo voy a agradecer infinitamente. Así que, como siempre, pues esto ha sido todo. Ojalá que te haya servido de algo ver este video. Y nos vemos, como siempre, en un próximo video. Adiós.